Cercano a la décima prueba del programa sobre la distancia de 1.200 metros, sale a ser la delantera del competidor número 6 por la ciudad de las pistas, tirando pequeña ventaja sobre el 3 a medio cuerpo. Este lo hace el competidor número 10. A cuerpo medio viene avanzando el 12 por el lado exterior de la cancha, por dentro lo hace el número 9, muy cerca del 8, junto al 2. A dos cuerpos y medio lo hace el competidor el número 11. A tres cuerpos viene avanzando el 5 junto al 7. A cuatro cuerpos el 13, muy cerca al 1. A dos cuerpos y medio el número 4. Cierra la marcha. Están ya en la señal demarcatoria de los 700 metros. El 6 comandando las acciones. Dos cuerpos y medio de ventaja sobre el competidor número 12. A medio cuerpo este lo hace el 10 por el lado interior de la pista. A dos cuerpos y medio viene avanzando el número 9. Más atrás lo hacen el 13, el 8, el 2. Luego avanzan 5 y 11 parados. A cuerpo este lo hace el competidor número 7. A varios cuerpos vienen avanzando el 1 y el 13, muy cerca del 4, que cierran la marcha. Van a ingresar en la recta final, 400 metros para el disco, y el 6 continúa al frente de la carrera con tres cuerpos de ventaja sobre el 12, que ahora por fuera va buscando el puntero, muy cerca queda el número 10. Más atrás viene avanzando el 9 y el 3, luego lo hacen el 12, el 8, el 11, el 5, el 7, el 4, el 1 y el 13, 150 metros para el disco. El 6 se mantiene al frente de las acciones con tres cuerpos de ventaja sobre el 12. A tres cuerpos y medio queda el competidor número 9, junto al 10, muy cerca lo hace el número 3. Pocos metros para el disco y el número 6 mantiene la ventaja sobre el 12 y cruzaron el disco.